Mónica Lavín, escritora, narradora, cuentista, novelista, autora de esta nueva propuesta literaria íntima, Últimos Días de Mis Padres. Mónica, gracias con el cariño de toda la vida, ya lo sabes, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ricardo, y estoy muy emocionada porque estreno contigo la conversación sobre este libro. Y no me podía dar más gusto por todos estos años en que hemos estado eh, atentos. Yo te leo con enorme interés ahí en el Universal. ¿eh? Sí, y bueno, yo también recuerdo siempre eh, toda esta relación que has tenido con un equipo que siempre será tuyo. Gracias. Entrañablemente. Mónica, ¿cómo nace Últimos Días de Mis Padres? ¿Qué te lleva... A abrirte el cerebro, el corazón, yo diría hasta la piel y la entraña, para hablar de últimos días de mis padres. Fíjate, ay, qué bien que lo has dicho así, así me siento. Si escribir es siempre un poco abrirse, en este libro es eh, absolutamente. Recuerdo una cita de un escritor que decía: No, escribir es muy fácil, nada más. Ponte la navaja en las venas y dejas la sangre correr. Aquí ah. dejo la sangre correr. déjola, Es una, es una. Pero este libro nace de la necesidad. De, de... Es un libro que se impone. Eh, es decir, cuando mueren mis padres, cuando pierdo un año tras otro a mis padres, padres viejos, mayores, digamos de edad. Al a los que disfruté muchísimos años, y quizás eso también le da otra connotación a la pérdida, a la manera en que una conversación se detiene, ¿no? Se detiene. Dice un amigo, te quedas hablando solo, y para no quedarme hablando sola, eh, quise escribir Últimos Días de mis padres en forma novelada, digamos, eh, rastreando en la memoria, pero, pero tratando de entender ese despeñadero que son los últimos días de de los padres o de alguien muy cercano, pero en particular de esto que es la orfandad, ¿no? Ahora, ¿qué, qué ha sido para ti? ¿Es una experiencia, eh, no sé si decirla de ese modo, catártica? ¿Es un anhelo de volverlos a la vida o de volverte a encontrar con ellos? Ah. Es cierto que me encontré con ellos otra vez, eso desde luego. Y eso, yo digo, qué ventaja enorme escribir, ¿no? Porque podemos hacer lo que no se puede hacer en la vida. Es más, esto de ir, echar el tiempo para atrás, detenerlo, saltar, ir para acá, para allá, eh, escoger, editar una versión que uno tiene, porque es una versión, no hay una verdad total. Eh, yo creo que... Yo necesitaba responderme, pero tenía preguntas. Creo que escribir es siempre tratar de llevar las preguntas hacia un lado, no para obtener respuestas absolutas, pero para obtener una forma de acomodo, ¿no? Eh, ¿De qué es este tránsito de la vida a la muerte? ¿Qué es este punto? Eh, ¿Quiénes eran? O sea, este misterio que son los que te anteceden, en realidad son tus padres, pero también son un hombre y una mujer. ¿Quiénes eran ese hombre y esa mujer? Un misterio que no del todo desentraña a uno, porque se queda uno con las preguntas pendientes, pero era estar otra vez en la conversación con ellos. Y fíjate que me dio mucha paz. Este juego de una escritora, ¿no? En el libro, que está intentando escribir estos últimos días, 15 días de hospital de cada uno, con esto que es tan impersonal en, en este tipo de lugares, eh, me, me, me dio eh, una forma de comprensión, quizás también un duelo, quizás también una manera de sentirme sí. acompañada con los lectores, porque yo de repente digo, ¿por qué quiere uno hacerlo privado público? Eso, a ver, sobre eso precisamente, <laughs> te me estás adelantando porque te quería yo preguntar si es un libro muy íntimo, pero también muy expuesto. Porque nos te estás enseñando a tus padres, pero nos estás, eh, te estás enseñando a ti misma. ¿No hubo algún momento en que pensaras eh, que tu atrevimiento por mostrarte ante nosotros, ante tus lectores que te hemos seguido toda la vida, que, que, que este, esta apertura fuera demasiado atrevida? Sí, sí lo pensé. Pero también, ¿sabes qué? Cuando escribí yo La Peor sobre Sor Juana, también pensé que era un atrevimiento tocar a Sor Juana tan intocable. Y otra, ahora el atrevimiento correspondía a un asunto mucho más personal, a una necesidad, y me di cuenta que, no, que los escritores, o sea, empecé a repasar cuántos escritores han escrito sobre la muerte de sus padres. Hay, digo, los poetas les sale más fácil, ¿no? Los poetas son sí. corazón así vertido en la página, ¿no? Este, bueno, no nada más eso, claro, pero, pero hay muchísimos... Que de repente se han visto en ese momento, en esa necesidad. Eh, y creo que a lo mejor si me hubiera detenido a pensar en el atrevimiento, eh, me, me, me paralizo, pero el deseo de la escritura, el deseo de, sobre todo, de hacer esto que se llama autoficción ahora, ¿no? Una especie de novela donde tú estás ahí, pero en realidad no es una bitácora, no es un recuento exacto, no es, es mi versión de los hechos, o sea, eh, Incluso todos los que estuvieron alrededor tendrán su verdad, ¿no? Tendrán sus padres, <laughs> ¿no? Dices, los propios hermanos. Entre otras frases, dices una, en este libro, una madre lo es hasta el último suspiro. Dirías también que este es un libro no solo sobre la muerte, es decir, los últimos días, sino también es un libro sobre la vida, sobre, no sé, una recreación de la, de la vida misma. Yo creo que sí, digo, la muerte es inevitable, ¿no? Está en el guión de cada uno, nada más no sabemos los detalles. Eh, creo que finalmente es sobre todo observar la parte, o sea, el, el tránsito, pero el tránsito no porque te acerque a la muerte, sino al revés, porque te lleva a celebrar la vida, a celebrar... Eh, la relación el vínculo por ejemplo en este caso creo que lo más vivo es el vínculo que puedes tener con tus padres qué complicidades compartías no infancia adolescencia desde la adultez eh, entonces para mí sí es eh, te diré que me quedé con muchísima paz al terminarlo no que no hubiera tristeza en su escritura además lo escribí en la pandemia o sea era era un encierro doble un encierro eh, ya sabes que toda la pandemia, la introspección fue parte de lo que nos pasaba y ya queríamos... Físico, salir, pero también espiritual. Pero también espiritual. Entonces, eh, para mí fue una, un acomodo, una, un intento de acom acomodar frente a la muerte la vida y yo frente a ello. Mónica, finalmente, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en, en este libro, en esta propuesta literaria y emocional tuya, últimos días de mis padres. Pues yo espero que se relacionen con los propios vínculos familiares que pueden ser de todo tipo, que hagan una reflexión eh, sobre la vida, que recuerden que, que le hinquen a través de los detalles que yo comparto, yo creo que cada quien puede dialogar con sus propios. En momentos, su propia memoria, y desde luego que comprendan en la escritura eh, la sinceridad de celebrar, quizás, lo que a mí es un tema que me, me fascina cuando leo, cuando escribo, cuando vivo, que es la familia, los afectos, los apegos, lo complejo que es ese, ese mundo que a veces es un microcosmos del, de lo demás, ¿no? Eh, Mónica, una pregunta no, no muy intensa, pero creo que sí muy práctica. ¿Ya está a la venta? Muy necesaria, sí. Ya, ya lo pueden encontrar en librerías. También está en ebook, está en audiolibro, eh, está por todos lados. De Mónica la vi, Últimos días de mis padres. saliste muy linda, además. <laughs> <foto>. Me descubriste, <laughs> Mónica. Gracias siempre, con el cariño y la admiración de toda la vida. Gracias por Realmente. esta conversación eh, y por esta nueva propuesta tan llena de emoción y con tu calidad literaria inmensa de siempre. Gracias, Mónica. Gracias a ti, Ricardo. Hasta pronto, hasta siempre. Hasta pronto, hasta siempre.